Bona tarda a tots. Després d'aquest quart d'hora acadèmic que acostumem a fer en tots els actes, diguéssim, mai som puntuals aquí al col·legi, perquè seguim allò la tradició acadèmica d'esperar un mínim, diguéssim, perquè anem arribant tots, diguéssim, donar-vos la benvinguda a... Nosaltres diem amb el degà que aquesta és la casa dels arquitectes i també pensem que és la casa de l'arquitectura, diguéssim, i almenys treballem en aquest sentit, que, diguéssim, allò que fem aquí, allò que es treballa, que sigui un lloc de debat tant sobre les qüestions de l'arquitectura com les qüestions que ens afecten als arquitectes. Avui fem un acte que és el que nosaltres anomenem el format de tribuna del col·legi, la tribuna del COAC, que és un tipus de conferència, diguéssim, de reflexió, a la que convidem aquelles persones que, per la seva condició disciplinar, per la seva posició dins de la ciutat i el territori, per la seva condició intel·lectual, diguéssim, ens poden aportar, ens poden fer una reflexió que considerem que té valor i que ens pot, diguéssim, obrir o almenys, diguéssim, ampliar la nostra relació amb la realitat. I en aquest sentit, avui tenim la fortuna de comptar amb la Faida Moixí, companya al Departament d'Urbanisme de l'Escola d'Arquitectura, arquitecta per l'Escola de Buenos Aires, doctora arquitecta i codirectora del màster de l'habitatge, del màster de la vivenda del segle XXI, de l'habitatge del segle XXI, amb el Josep Maria Montaner, que és un dels màsters importants que tenim a l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, i que és una persona que participa en moltes accions urbanes, jo li dic, i que publica, fa reflexió i, a més a més, reconeguda per la seva relació amb els temes d'espai i gènere, diguéssim, que és un tema important avui dia. I llavors, a Zaida li hem demanat que ens expliqui com ho veu ella, no? És a dir, quina és la percepció que ella té de la realitat, com entén que la ciutat s'està produint, què li passa a la ciutat, què li passa a l'arquitectura, no? I com els arquitectes, que estem tots, com sabem, en una època de trànsit, ens repensem, configurem noves actituds, noves maneres d'abordar aquesta realitat i d'intentar participar amb ella, no? Llavors, per això, diguéssim, l'hem convidat i, dit això, li dono la paraula. Moltes gràcies, Manuel. Bona tarda, moltes gràcies a tothom per ser aquí. Passaré al castellà, perquè ahir estava parlant italià i el català me queda una mica italianitzado, o sea, para no hablar peor de lo que acostumbro, paso al castellano. Bien, gracias por la invitación, la confianza. Debo decir que estoy nerviosa, tengo palestra, pero eso que te dejen hablar de lo que quieras, lo que piensas, bueno, es como una gran responsabilidad. Espero estar a la altura y que también después quede lugar para que discutamos y hablemos. Y bueno, un poco hablando antes, los días previos con Manuel y con Gemma, que de estas nuevas prácticas, que explicaron un poco cómo veía yo las nuevas prácticas, bueno, puse a pensar, ¿son nuevas, no son nuevas? ¿De dónde vienen? Y bueno, es un poco lo que voy a compartir con vosotros, ¿no? Un poco a partir de esta crisis múltiple, una crisis que a nosotros como colectivo profesional nos ha afectado de una manera, pero bueno, como todos sabemos, es una crisis que tiene muchas, muchas patas, pero que no es nueva, ¿no? Si vamos a la ciudad, de alguna manera hemos estado sufriendo una transformación de la ciudad, del espacio público en espacio privado, que si esta plaza, que seguramente todos conocéis, San Agustí, tenía unas condiciones, progresivamente estas condiciones de público han ido cambiando, ¿no? A un banco entero, no súper cómodo, pero suficiente como para que se siente mucha gente, le empiezan a aparecer brazos precisamente para que la gente no se acueste y el banco desaparece, ¿no? Desaparece como si uno, ¿no?, matara al perro en lugar de matar a la rabia, no sé cómo se dice, ¿no? En lugar de ver cuál es el problema de fondo, sacas el elemento para pretender que una situación, entre comillas, de degradación, no se produzca en un espacio público. La iglesia, para no ser menos, también colabora en la privatización del espacio y coloca estas placas metálicas en los escalones para que tampoco se puedan sentar más nadie en este lugar. O sea, la única opción de sentarse aquí, obviamente, son las terrazas que aparecen y cada día colonizan más nuestros espacios públicos, ¿no? Casos extremos donde plazas, donde, ¿no?, como la Orwell, no, la, no me acuerdo, la que está aquí arriba, a la derecha, que en Ciudad Bella, que no es la Orwell, está
solo hay terrazas o lo que ha pasado en el carrer Blay en Poble Sec, donde el carrer peatonalizado, un carrer que tenía bancos en un momento, también se quitaron los bancos porque teóricamente los vecinos se habían quejado del ruido que hacía la gente a sentarse a charlar. A veces se hace caso a lo que dicen los vecinos según convenga, ¿no?, a ciertas políticas, y aparecen millones de terrazas. Supongo que molestan exactamente igual que los bancos, pero ya estas no se quitan. Y además no solo no se ponen muchas terrazas, sino que por una disposición de dejar los laterales libres para el paso, terminan ocupando toda la calle, ¿no? Porque se ponen en el centro, pero al final no ocupan solo el espacio, sino que en el trasiego de los mozos, los camareros, etcétera, termina siendo un espacio todo terraza. O esta plaza que está aquí detrás de las viviendas públicas construidas allí, donde estaban las piscinas en el Raval, bueno, la plaza es eso que ves allí abajo a la derecha, un cubierto para un bar. O sea, ya no existe, no hay plaza. Los problemas, la crisis, volviendo a la crisis profesional, en un momento que para nosotros no había crisis, como arquitectos se hacían muchas viviendas, pero para mucha gente ya era un momento de crisis. Esas viviendas eran viviendas que iban a quedar vacías porque no se podía acceder a ella, ¿no? Y el proceso de desahucios, de expulsiones, de moving que sufrían vecinos y vecinas. Una denuncia o un problema que en el 2006 saca a la calle de manera, entre comillas, espontánea a un montón de gente a reclamar un derecho que parecía un derecho individual no conseguido, y sin embargo se demuestra que es un problema colectivo, ¿no? El derecho a la vivienda no es una cuestión de satisfacción personal, sino es un problema de la sociedad en su conjunto. Y entrando ya en la época más de la crisis, ¿no?, las retalladas, los recortes en todas las instituciones públicas, ¿no?, como si por allí fuera por donde se van más dineros. Por supuesto, con la crisis aparecen millones de viñetas explicándonos todos los problemas que tenemos, ¿no? Salimos, la construcción sale siempre en primer plano de esos problemas, y obviamente la sociedad se organiza también para reclamar y para seguir diciendo que este problema no ha acabado, se ha acrecentado y que el derecho a la vivienda constitucional no se consigue. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo, que era un poco la tesis que he estado pensando, cómo llegamos a que pase todo lo que pasa? No sé, tal vez sea mi condición de argentina que me hace pensar siempre en estructuras escondidas que suceden las cosas, pero me parece que no va muy errado, al menos la descripción de los eventos que haré, ¿no? Esta trayectoria neoliberal que nos ha preparado para una sociedad dócil, una sociedad que aún hoy, en momento de hipercrisis, está muy, muy dócil, ¿no? Por un lado, se desactivó el sentido de ciudadanía por el de consumidor, ¿no? O sea, nos han ido convenciendo que si teníamos acceso a una serie de bienes, pues ya podíamos estar contentos y ya estaba toda nuestra, digamos, acción política. No era necesaria, no era necesario más el reclamo porque accedíamos a una serie de cantidad de bienes. En el mundo de la arquitectura también, la arquitectura ha quedado, se desacreditó en todos estos casi 30 años, no solo en España, hablo a nivel mundial, o al menos occidental, la desacreditación de la arquitectura como una herramienta social frente a la arquitectura como puro glamour, la arquitectura como escenografía de unos bienes y de un exceso. Y por otro lado, esto llevó a una desactivación de la educación crítica, ¿no?, que también el papel de la universidad, por muchos canales, entre los media, los mismos programas educativos, el mismo miedo de quedar como anticuado, como profesor, etc., ha ido haciendo que en la currícula universitaria cada vez formemos más profesionales, no simples técnicos, en el peor sentido de la palabra, resolver una ecuación dada y no realmente preguntarse por cuál es el problema. Por otro lado, uno de los temas que salí hablando con Manuel y Gemma, es la participación. La participación no es nueva, la participación es una herramienta conocida, reconocida, pero que creo que fundamentalmente la mayor parte de las experiencias de participación que conocemos o que son más visibles son aquellas que tienen que ver con la consecución de derechos fundamentales, de la cual hay una amplia referencia no solo reciente, sino podemos, yo creo, ir hasta finales del siglo XIX
que podemos empezar a encontrar diferentes tipos de procesos de participación, especialmente por el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad como derivada. Otra cuestión que también de estos años la participación la veíamos o se veía o se presentaba como algo que pertenecía a otras culturas, ¿no? Que en esta cultura mediterránea la participación no nos es propia, ¿no? Esta cosa del bien, lo común, parecía que no nos es propia, en cambio sí pertenecería más a culturas anglosajonas. Y en todo caso, si se da la participación, que también es muy poco visible y con honrosas excepciones, no muy reconocida dentro de la práctica arquitectónica, es en la cooperación, ¿no? Es que tiene un poco que ver con lo de arriba, ¿no? Está la participación en tanto que consecución de derechos fundamentales. El técnico como colaborador, como dador de unas herramientas para que otras personas puedan acceder a unos derechos. Por otro lado, los tres temas que yo he puesto al principio, ¿no? Sostenibilidad, participación y feminismos, tienen unas trayectorias, unas historias, que al menos poner tres situaciones que me parece que las enmarcan. Una es el informe Brundtland, Our Common Future, ¿no? Que es el que da lugar a la sostenibilidad, a la definición de sostenibilidad como la garantía del futuro, de poder seguir viviendo el futuro. Los procesos postcoloniales, los procesos derivados de las final de los imperialismos europeos sobre diversos contextos que ha llevado al repensar el ser, la persona, el ser humano, que es parte de estos procesos, repensarse en términos de su propia historia, de la relectura, la reinvención, la recreación de su propia historia. Y los feminismos, lo pongo en ese porque el feminismo no es uno solo, sino que hay muchas corrientes. Estas tres líneas, fundamentalmente, lo que nos hacen ver es que deja de ser útil el concepto de hombre, del hombre de la Ilustración, del hombre los derechos del hombre, como medida y modelo universal, ¿no? Porque aparecen muchos otros actores y actrices, ¿no? Del informe Brundtland podríamos pensar que aparecen el futuro, los que aún no están, las que aún no están, no son hombre. Aparece la naturaleza, aparece el ecosistema, ¿no? Aparece el sustrato sobre el que nos movemos y alimentamos, por tanto aparecen otros actores. En los procesos poscoloniales aparecen obviamente otras voces y con el feminismo aflora la experiencia y los conocimientos derivados de la experiencia femenina como actora principal de muchos cambios. Este proceso neoliberal que hablaba primero, hay un punto de inflexión que sería, como todos sabéis, ¿no? La caída del muro de Berlín en el 89, que da vía libre, obviamente, a un discurso donde, bueno, el fin de la historia, como escribía Fukuyama, ¿no? Si no me acuerdo mal, el fin de la historia se acabó, ya está demostrado que el único modelo posible, exitoso y que sirve para que todas las personas vivan bien es el capitalismo, y no solo el capitalismo, sino este neoliberalismo que ya se saca, ¿no? Da riendas sueltas a su evolución, porque no hay una contrapartida, no hay otro, un contramodelo suficientemente fuerte como para que haya que ir cuidando un poco las apariencias. Pero tampoco empieza aquí, ¿no? Sino tendríamos unas experiencias previas en donde se pone en práctica ciertas acciones neoliberales, que todas estas afectan a nuestra profesión, obviamente no estamos ajenos de esta. Por un lado, Thatcher y Reagan, Gran Bretaña, Estados Unidos, que, ¿no?, comparten periodos de gobierno e ideología, ¿no?, que se dedican a desarmar sus propios estados de bienestar inglés y lo poco que tuviera de estado de bienestar Norteamérica, pero sobre todo acrecentar este valor de lo privado y la desaparición del Estado como agente mínimo regulador de una redistribución, y las dictaduras en América del Sur como las que ponen en práctica una serie de privatizaciones, de exclusiones, de expropiaciones de derechos y de tierras, obviamente con la fuerza de la dictadura. Naomi Klein, en La doctrina del shock, lo explica y nos habla un poco de esta doctrina económica Friedman, que es para, ¿no?, que es esta sustracción de los bienes de la sociedad para uso y disfrute de unos pocos, con el discurso que es el propio la sociedad que se autorregula, y en la que ella nos explica que son necesarios gobiernos dictatoriales o autoritarios, o que son necesarios estos momentos de fuerte shock, por eso es la doctrina del shock, de fuerte shock de la sociedad, en los cuales la sociedad está tan asustada por algo que ha pasado, el caso del 2001 en Estados Unidos, o la crisis por la que estamos atravesando, que ante, bueno, todo por el bien de que salgamos de esta situación, todo por el bien que se descubra quiénes fueron los del atentado
¿no? A las torres. Por otro lado, las políticas Thatcher, como bien sabéis todos, llevó a la desaparición del área metropolitana de Londres. No es banal, no creo que tampoco es menor esta desaparición, que también pasó en nuestro entorno, ¿no? La desaparición del área metropolitana como gobierno, la época del gobierno Pujol. También aquí hay un juego entre lo local y lo global, donde obviamente la desaparición de los estados también es una buena herramienta para un mayor impacto, para poder entrar más fácilmente con un tipo de políticas económicas, ya que las ciudades, si bien tienen la gran fortaleza para sus políticas internas de la proximidad con la ciudadanía, a la hora de jugar a un juego de más escala, no tienen ese poder, ¿no? Lo tendría el Estado, pero el Estado desaparece, ¿no? Y el resultado de las políticas Thatcher en caso de vivienda fue la venta de todos los paquetes de vivienda pública a los propios inquilinos, que en muchos casos se endeudaron para poder comprar esas viviendas, lo que llevó, como es denunciado por los grupos pro vivienda y pro derecho a la vivienda, a que la mitad de los propietarios actuales de vivienda, lo que era la vivienda pública en Inglaterra, estén en situación de pobreza. Probablemente fueron obligados a una deuda por la cual, además en un momento de desaparición de puestos de trabajo en cantidades inmensas, pues les llevó a una situación peor de la que estaban previamente. O la situación en Nueva York, en el Battery Park City, que es estas tierras sobre el río ganadas al agua, que por ley son tierras municipales por estar ganadas al agua. Estaba previsto en los planes de los años 60 y 70 que fueran para vivienda social, pero la fuerte crisis económica y de seguridad social de Nueva York a partir de los años 70 y en los principios de los 80 lleva a que estas tierras se vendan para construir allí el centro financiero y para construir viviendas de lujo, ¿sí? Todas muy sostenibles, pero además un cambio muy importante y no menor en precisamente que esta zona de la ciudad más rica no se vea influenciada por la vivienda social, ¿no? También aquí hay esta pérdida del valor, digamos, del urbanismo como redistribución o del valor de la gestión pública de la construcción de la ciudad. Por otro lado, como antecedente en nuestro caso, el pertenecer a la Unión Europea nos llevó a recibir, poder tener inversiones que nos permitieron recuperar la ciudad, no digo que este sea el caso, ¿no? Pero que correspondía a esta recuperación recuperación o creación de los espacios públicos y los espacios y equipamientos necesarios para la sociedad, reclamados con este caso del Plaza Sawyer en el año 77, pero eso nos llevó a recibir inversiones y también a una serie de deudas. No son estas las deudas mayores, sino son otras. Al Parque Central de Nuevo Barris, los equipamientos, etc. La ciudad de Nueva York, como antes contaba también, esto es en los años 80, Times Square, ¿no? Obviamente una ciudad más amable, una ciudad mejor para los peatones, siempre es mejor, pero también de para quién, ¿no? Aquí obviamente es la ciudad de los coches y esta es la ciudad de los peatones, la actual. ¿Pero de qué peatones? Tampoco son los habitantes de Nueva York, es el habitante global que se pasea, es el turismo que se pasea y algunos de Nueva York pueden disfrutar que viven por aquí, pero obviamente el resto de la ciudad de Nueva York sigue teniendo el mismo impacto y la misma calidad, entre comillas, de peatonalización o de caminabilidad o de no caminabilidad para la vida cotidiana. Nuestros espacios públicos también, finalmente recuperados para todos nosotros, se ven invadidos por otros usos, sin regular y que estas no son las peores de las situaciones, pero realmente invaden con muchos elementos, artilugios, cada día hay uno nuevo, ¿no? Como este skate, que se lo maneja con esa especie de pistola que tiene en la mano ese chico y que va bastante rápido, y además no lo sabía manejar, con lo cual era un peligro andante, ¿no? Entonces, entre las terrazas y los mil y un gadget para poder andar por la ciudad y visitarla, ¿no? Como cual parque temático, nos fuerzan. Bueno, nos roban este espacio público reconquistado a lo largo, al comienzo de la democracia. O si no, la ciudad se invierte en colocar wifis y enchufes para nuestros teléfonos, que no sé si son realmente los equipamientos más necesarios para nuestra vida cotidiana. O si también estamos vendiendo, obviamente, supongo que no será el ayuntamiento el que invierte aquí, pero estamos vendiendo nuestro espacio público para que las empresas smart hagan propaganda y nos sigan enganchando más a sus usos. Como decía antes, las escuelas también han tenido una responsabilidad en esta construcción de un perfil profesional poco
poco comprometido, poco responsable de su hacer. Esto es un PFC, está en un archivo de una biblioteca de una universidad pública española, que eso quiere decir que tiene buenas notas, es un 9 o es un 10. Pero ahora me pregunto si es lo que en 2012 una clínica spa, ¿no?, es lo que toca hacer en las escuelas públicas. Lo que haga una escuela privada a mí me importa poco, ¿no? Pero también hay, yo hoy revisaba nuevamente todas las reglas de nuestra escuela, no lo supe encontrar, ¿no? Pero hay como una regla, no sé si está escrita o no, yo no la he encontrado, el PFC, que no puede haber viviendas, ¿no? Y realmente la currícula docente ha perdido mucho peso la vivienda, cuando considero que es un error, ¿no? Cuando tiene un curso entero vivienda y dos cuatrimestres y cuatro cuatrimestres equipamientos, hospitales, museos, que son equipamientos que con suerte te toca hacer uno en la vida, que en realidad cambiará mucho su situación, sobre todo en un hospital, o bueno, o llegar a ser hasta un centro comercial, que hace un par de años fue un ejercicio de proyectos 6 de la escuela, de proyectos 8 de la escuela, me parecía indignante, y además era en Tortosa, o sea, lo único que le falta a Tortosa para terminar de matarla es ponerle un centro comercial enorme. ¿No? Y cuando la vivienda da para reflexionar y para trabajar muchos temas de la ciudad, ¿no? Realmente hay un cuatrimestre de urbanismo y dos cuatrimestres de proyectos. ¿No? Me parece que ahí las escuelas se han unido a esta arquitectura del glamour, ¿no? Arquitectura para los ricos. La sociedad no se queda esperando, mirando, al menos parte de ella, ¿no? Y vemos como desde el 99, empezando en Seattle, que bueno, no es casual que haya sido en Seattle donde empiezan los primeros movimientos antiglobalización, por precisamente la composición social de la ciudad, por el tipo de manera de construcción de ciudad que tienen, pero estos movimientos antiglobalización, Seattle, Barcelona, aquí abajo 2001, y dan como resultado no solo protestas, no solo que estás en la calle, sino el Fórum Social Mundial que se empieza a reunir en el 2001 como un espacio alternativo para pensar qué mundo queremos, ¿no? Que no lo piensen solamente los bancos, que no lo piensen solamente los reyes y dueños de grandes empresas escondidos en un castillo en Suiza, sino que también la sociedad pueda pensar hacia dónde queremos ir. En nuestra ciudad, paralelamente, habría los ejemplos como el Furat de la Vergonha o el Pou de la Figuera, ¿no? Un espacio en proyecto que duró mucho tiempo en transición, deteriorando mucho sus entornos, hasta que la población del entorno decidió, bueno, arreglarlo hasta que se hiciera el proyecto final, ¿no? Aquí un trabajo muy interesante de organización, de participación, de arreglar un lugar, obviamente, con los medios que puede tener una de las asociaciones de vecinos, hasta que tuvieron el proyecto acabado por el ayuntamiento, que es este que vemos aquí, ¿no? Que también tuvo unas ciertas dificultades para, por ejemplo, tener el suelo de arena, pero que finalmente es un espacio que tiene una vitalidad y genera un tipo de relaciones y que en parte creo que tiene que ver con esa materialidad, que es muy diferente que el espacio que está del otro lado de este edificio, ¿no?, que es allá de Ivermel, que siendo un espacio de unas dimensiones parecidas, un poco más estrecho, más oscuro, pero donde se da una dinámica totalmente diferente de la que se da en este lugar. Y en el otro sitio no hubo ningún tipo de participación, y en este caso sí, los habitantes del entorno, además que este entorno tiene mucha vivienda social, el otro no tiene, le da una característica muy diferente a este lugar y que se utiliza realmente de una manera espectacular, ¿no? Tiene mucho uso, muy variado, con gente muy distinta, y es un lugar seguro y agradable. La Barceloneta, en su intento de que no le terminen de robar el barrio, ¿no?, con quejas que no son nuevas, si bien el año pasado salió mucho a la luz por los turistas, pero la Barceloneta ha hecho propuestas intentando que no se les robe el espacio. Y obviamente toda la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca, que más allá de conseguir o no conseguir que no se expropien pisos, que algunos consiguieron, pero no tantos, lo que sí ha conseguido es realmente aglutinar y hacer conciencia en gente que pensaba que era un problema individual para reconocer, revelar que es un problema colectivo y generar una red social que realmente impresiona mucho en la manera en que trabajan, en que se apoyan y en que hay la confianza que existe, etc. Nos acercamos un poco a la arquitectura, al espacio, al menos la recuperación de un espacio para la ciudadanía, para un barrio
como La Bordeta, que llevaba muchos años esperando que este espacio tuviera el proyecto, ¿no? El espacio de Campbell, yo tuviera el proyecto que hace rato estaba prometido y planificado, ¿no? De equipamientos, de espacio público, al no tenerlo, pues y vencer el plazo para comenzar la ejecución de las obras, la ciudadanía entró, finalmente entró por las buenas y se comienza un proceso muy interesante de cogestión, participación y construcción de unos espacios colectivos según las capacidades y necesidades de una serie de vecinos. Entonces, volviendo un poco a estos tres elementos que para mí serían los que marcarían estas prácticas contemporáneas, que no son nuevos, sino que son relecturas, ¿no? Entonces, siempre estamos releyendo y renovando bagajes que llevamos o sumándoles nuevas capas. He puesto feminismos más grandes porque para mí, como dije antes, es el que engloba todo el resto de acciones, pero sería género, ecología, participación, con feminismos como un elemento transversal. Al decirme qué opinaba, pensaba, bueno, también, como otros arquitectos que pasan por aquí, explican sus proyectos, digo, bueno, yo explico mis proyectos, para explicar un poco cómo, a partir de esta posición crítica o esta lectura personal, compartida por algunos, de la realidad, hemos actuado en nuestros ámbitos, ¿no? Entonces, el primer ámbito es el de la universidad, haciendo, como decía Manuel, proponiendo la OPC, un máster que ya no existe más, por la crisis, nos lleva por delante, un máster en vivienda que hicimos durante 10 años y que cuando empezamos a hacer el máster, o lo pensamos, 2003, la vivienda no era precisamente el centro del tema, pero nos parecía que como práctica docente era un lugar donde se podría transversalmente hablar de muchísimos temas, de lo urbano a lo interior, de la economía a la política, obviamente del proyecto y lo social. Y fue una experiencia que nos enriqueció mucho a nosotros y creo que la idea también del máster era generar una red de gente interesada en este vivir mejor. Del máster salieron varias experiencias posteriores o derivadas, como fue la exposición Habitar el Presente, que fue una exposición encargada por el Ministerio de España, donde en 2006, que ya imagínense, en el 2006 con 700.000 viviendas que se construían en España, elegir 40 ejemplos para una exposición. Era como un trabajo bastante difícil. Pero lo que hicimos no fue elegir proyectos que nos interesaban, nos podían gustar, entre comillas, más uno que otro, pero lo importante de ese trabajo fue establecer unos criterios para poder evaluar esas viviendas, recuperar, y que es algo que, digamos, atraviesa un poco la docencia, tanto de José María Montaner como mía, ¿no? Recuperar este espíritu crítico, recuperar las preguntas a la cosa antes que el resultado. De este Habitar el Presente, que siendo una exposición del 2006, la última vez estuvo expuesto hace 6 meses en Perú, o sea, continúa vigente porque los ejemplos son como para demostrar un poco las preguntas que nos hacemos, pero no es lo importante o no es que el ejemplo, porque a veces, claro, según 10 años uno ya pasó de moda, entre comillas, ¿no? La arquitectura elegida, porque si es del 2005, obras terminadas, estos proyectos entre el 2000 y 2005, se tienen más de 10 años. Pero al crear este sistema de evaluar, para poder decir, elegimos estos proyectos porque tienen estos valores, sigue siendo útil. De aquí, entre otras cosas, salió 2 trabajos en América Latina que enlazan la vivienda y la urbanización, que son 2 trabajos de evaluación y de acompañamiento a la mejora de barrios, de favelas en Sao Paulo y de barrios autoproducidos en Buenos Aires. Y luego, unos años después del máster, también por nuestras inquietudes, propusimos en la Escuela de Arquitectura una materia de optativa, que es Arquitectura y Política, que creo que llamamos por la 7ª, 8ª edición, donde nos interesaba a nosotros plantear este tema, esta relación, ¿no?, entre la arquitectura y la política, el arquitecto, otro arquitecto, no solo aquel del glamour que hablaba antes, sino otras maneras, muchas, de hacer arquitectura, y pensábamos que podía tener interés, y efectivamente había, digo, que sea un interés, para eso están las optativas, ¿no?, porque para que los estudiantes puedan elegir diferentes perfiles, ir formándose su currícula, aunque también con el Plan Bolonia esto ha bajado bastante las optativas. Y efectivamente es una optativa que tiene bastante interés, y fundamentalmente porque es un espacio donde
se pueden discutir ciertas cosas, aparecen otros ejemplos, aparecen otras maneras de ser arquitecto y arquitecta que hasta el momento no veían reflejadas en la escuela, con honrosas excepciones como pueden ser las optativas, también optativas, que hace Sandra Bestraten de sistemas alternativos de construcción y cooperación al desarrollo, ¿no? Estas cosas que abren puertas que no están, no son visibles desde, desde otras currículas. Y la última, digamos, invención, entre comillas, en la escuela sería la propuesta que le hicimos al anterior director de la escuela, Ferran Sagarra, de llevar un proyecto final de carreras que llevamos, narramos Sandra Bestraten y yo misma, con Patricia Reus como jurado invitado. Un PFC donde se aceptan viviendas, en donde se acepta cooperación, donde se acepta rehabilitación para la función no monumental, sino rehabilitación de la que se pasa a hacer todos los días, y donde además no damos el programa, sino que realmente son los estudiantes los que han de proponer, entender, y cuanto más real sea este y más real sean a las personas, que sea, realmente sean proyectos posibles y reales. Y podemos tener la satisfacción que varios de los proyectos que han salido del PFC hoy están en camino de ser reales, en plena crisis, ¿no? Porque empezamos con el PFC en 2007, 2008, ¿me acuerdo? No, 2009, no más, 2011, 2012. Han salido varios proyectos que hoy están siendo realidades, de un proyecto, por ejemplo, en Huesca, de trabajo sobre mejora, de micromejoras en el Centro Histórico de Huesca, que está siendo, se está convirtiendo en plan, casi en un peri del Centro Histórico de Huesca. Y luego, como realmente, a pesar que en todas estas clases y acciones el feminismo es transversal, porque no se puede sacar la chaqueta o las gafas lilas de feminista, Colectivo Puncis, que es el grupo de arquitectas y urbanistas, que supongo que varios conocéis, que trabajamos para intentar incorporar la perspectiva de género, esta mirada feminista a la planificación, al proyecto urbano. Llevamos 10 años también de andadura y bueno, vamos haciendo. Bien, el máster laboratorio que comentaba antes, las clases, diferentes tipos de clases, debates muy abiertos, habitar el presente, la exposición, y luego salió, hicimos como especie de manual resultado de los trabajos y las clases que hacíamos en el máster. Arquitectura y política, que tenemos un blog donde salen algunos artículos nuestros, artículos de los estudiantes, observatorios, algunos de los proyectos del tribunal PFC también publicamos aquí. O intentar como que no solo nosotros, sino también los estudiantes y las estudiantes tengan una plataforma para poder compartir este tipo de trabajos. De esta arquitectura y política sale un proyecto en el año 2010, para, bueno, en el 2009 hacen arquitectura y política, y hacen unas 3 o 4 estudiantes mujeres, bueno, descubren, empiezan a entender esta relación entre el espacio, el género y oportunidades o falta de oportunidades. Y hacen un proyecto intuitivo desde aquí para la India, para las mujeres de la India, de Delhi, perdón, espacios que les permitiera trabajar, cuidar y a la vez estar cerca de las casas, ¿no? Entonces aprovechaban en este proyecto hipotético los bajos de las vías del metro elevado. Pero esto no quedó aquí, estas mismas estudiantes luego empezaron el PFC en nuestro tribunal y ellas mismas hicieron 3 o 4 viajes de cooperación con la UPC, con el Centro de Cooperación y Desarrollo, a la India. En uno de esos viajes y fueron a hacer clases, ellas mismas organizaron un workshop en la universidad allí para compartir con estudiantes de la India sus experiencias. Bueno, algunas imágenes de los espacios donde se ha trabajado en la India, el trabajo con el grupo de estudiantes local y los proyectos de PFC que terminan. Estos proyectos son basados en la idea del Centro de Recursos para Mujeres, que es un trabajo que habíamos desarrollado con una ONG de la India, y que la idea es, bueno, cómo hacer para donde sería muy largo explicar, ¿no?, todos los problemas que la mujer, especialmente musulmana, en este caso son barrios musulmanes, pero todas las mujeres indias enfrentan en su cotidiano, ¿no? Para poder realizar las tareas del cotidiano es realmente una tarea casi titánica por las dificultades, por la falta de espacio público, por cuestiones de educación, por la falta de transporte público o el mal transporte público.
y por otro lado el no acceso a derechos económicos. Entonces la idea esta del Women Resource Zone es generar unos espacios de donde la mujer pueda desarrollarse como ser humano, como componente de una familia, como componente de la comunidad, pero que pueda tener acceso a estos medios económicos. Y desarrollaron una idea que también con el colectivo CUNCIS trabajamos, que es la idea de la red cotidiana, ¿no? ¿Cómo analizar en una ciudad la estructura y privilegiar unos ejes, unas calles, que sean aquellos que más se utilizan para lo cotidiano, para poder alcanzar todos los diferentes puntos en que se realizan las tareas? Lo contrario que sería de lo de Times Square, ¿no? En lugar de ir a la plaza aquella más central de la foto y de las snacks, de las finanzas en internet, etcétera, sino aquellos espacios donde sucede la vida cotidiana real de las personas. Entonces hicieron, este es el esquema de todos los PFCs, que son unas redes seguras, obviamente no se... siendo conscientes de las dificultades y la poca inversión que hay en estos barrios, bueno, cómo lograr que la inversión tenga el máximo impacto es generar esta red cotidiana segura que está punteada, acentuada por una serie de equipamientos que ellas, trabajando con mujeres de allí de Delhi, fueron viendo que eran necesarios, ¿no? Siempre equipamientos que juntan la parte productiva con la parte de los cuidados, con la parte de la formación. Este es uno que es un vivienda, mercado y guarderías, que es este de aquí, donde este ganó el premio Jack este año, bueno, 2014, la última edición, fue uno de los tres primeros premios, que es un mercado, vivienda y guardería de este lado, aquí vemos la planta. Otro fue un centro de horticultura, donde también lo mismo, producción agraria, pero luego también transformación de esto para poder comerciar y cuidado de los hijos al mismo tiempo. Hoy un tercero, que este ya no es en Delhi, sino es un área, bueno, hay dos más que no traje, que es un área rural, también trabajando con las mujeres del área rural, entender cómo funciona esta sociedad y cómo poder hacer un proyecto progresivo, económicamente posible y técnicamente posible en el lugar, para mejorar la vida de estas mujeres. Actualmente están haciendo estas cuatro arquitectas, Elena Cardona, Dafne Saldaña, Julia Goula y Carla Matt, están trabajando en Tánger, también un proyecto de cooperación con la Diputación de Barcelona, no en Tánger precisamente, sino en una ciudad del área metropolitana de Tánger, que están creciendo de una manera, bueno, no traje la foto, pero realmente de una manera espeluznante, ¿no? Cómo crece mal, ¿no? Cómo cruzamos el Mediterráneo y nuestras mismas empresas y algunos mismos compañeros están allí haciendo lo mismo que aquí, ya sabemos que no funcionó, pero están haciendo allí ahora. Y entonces esta es una pequeña aportación para intentar que algo de toda esta inversión en monstruos de miles de viviendas que quedarán vacías vaya a la mejora del barrio real donde viven las personas reales de esta área metropolitana de Tánger. Y para ellos, para ellas, esta oportunidad, esta trayectoria, digamos, académica, profesional, lo que les ha permitido es incorporar la experiencia de las mujeres y la vivencia de la ciudad a esta nueva práctica de arquitectura, a la educación, porque también están trabajando en temas de patios escolares, nuevos valores basados en las relaciones personales y los procesos multidisciplinarios, y para ellas mismas ha significado esta buscarse un lugar como jóvenes arquitectas hoy aquí en Barcelona, en plena crisis. El siguiente grupo con el que también estamos emparentadas, el Tribunal y Arquitectura y Política, la COL, que de los 18 que son la COL, creo que como 10 deben hecho el PFC en nuestro tribunal, porque ellos se empezaron a hacer su PFC sin tener tribunal, pero con una condición autoimpuesta, que era: no vamos a construir de nuevo, vamos a rehabilitar la estructura existente, después tienen que encontrar el tribunal, entonces, bueno, hicimos el tribunal. Entonces, entre otros proyectos estaba el de Cambayo, había bueno, muchos más proyectos, el de Lealtad Sansenca, que también se llevó adelante, en donde la COL tomó un papel secundario, entre comillas, pero lo que hizo fue ser los arquitectos que controlaran el programa y que controlaran el concurso para que se elija aquello que realmente mejor atendía a los vecinos, perdiendo la posibilidad de ser ellos los proyectistas en aquel caso. Y entonces, esas son
imágenes de su propia presentación en el curso pasado en Arquitectura y Política, vinieron a explicar cómo trabajan. Y aquí me parece que hay un tema muy importante, este cambio de esta participación que decía antes como consecutora de la participación de técnicos que trabajan con una población para que consigan sus derechos fundamentales, pero estos técnicos o estas técnicas no pertenecen a esa realidad. En este caso, esta variación de la participación contemporánea, actual, podríamos decir que tiene que ver que es el arquitecto o la arquitecta como un elemento más de este engranaje social, no, pero no como técnico, ya lo era en el otro caso, sino como realmente agente social en sentido amplio. Es habitante y tiene las capacidades añadidas de ser arquitecto o arquitecta. Trabajan, ¿no? Un poco estos son sus esquemas, no para la cosa, sino con la gente. Trabajan en procesos colectivos en diferentes modalidades, comparten conocimiento, y estas son las reuniones que tenían con Canva yo antes, ¿no? Con el PFC, entonces está Arnau explicando cómo iban avanzando su PFC, que además de explicarlo al tribunal se lo explicaban a la asociación, investigación y bueno, siendo quienes coordinan todo el proceso constructivo. Y obviamente después son quienes proyectan, ¿no? Si ese es el encargo, puede que no sea el encargo. Y hay una experiencia que está ahora en marcha, que esperemos que salga adelante, pero está difícil, que es una cooperativa de vivienda en cesión de uso, un suelo de vivienda pública, en el mismo recinto de Can Batlló, donde el papel de los arquitectos es triple, cuádruple, son partes de la cooperativa Can Batlló, partes de la cooperativa La Borda, son arquitectos, son habitantes, y participan en igualdad de condiciones de estas asambleas, y tienen que hacer un esfuerzo de cómo, obviamente, hay veces que algunos compañeros dicen, no, pero participación, pero el arquitecto es el que tiene que proyectar, es el que, sí, claro, ¿no? Uno tiene unos saberes técnicos determinados, pero eso no quita escuchar a la gente y dar unas respuestas entendedoras. En este caso, esta participación lo que implica es precisamente esa transparencia en la toma de decisiones, no hago algo porque me gustó a mí, sino que hago algo porque obtengo estos beneficios o porque está esta normativa o porque tengo tanto dinero y no puedo hacer otra cosa. Entonces, esa transparencia sumada a la explicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, es una tabla a donde se explica, ¿no?, lo que daría el volumen edificado simplemente y cómo ir ganándole espacio, robando volumen para lograr unas mejores condiciones de asoleamiento, etcétera, en este caso, ¿no? Entonces, ir explicando y qué se pierde y qué se gana en cada caso. O sea, obviamente, para los arquitectos es posiblemente, no sé, sin más trabajo, pero al menos es explicarse de otra manera, ¿no? Y es introducir dentro de este proceso de La Borda unos talleres para que todos los futuros habitantes vayan sintiendo que todo ese proceso, esa construcción de espacio ya les es propio desde el inicio. El año pasado tuvimos aquí una exposición del tribunal, a donde también aquí nuevamente está Arnau explicando todo el proyecto de Can Batlló, que eran tres diferentes proyectos, y de hecho ahora un otro proyecto que empezó a sonar, que es Coópolis, que es hacer un vivero de cooperativas en Can Batlló, en realidad también era el proyecto de Arnau, del PFC. No digo que salga de ahí, pero también estaba aquí dentro. Y por último, Colectivo Pulsis, ¿qué hacemos o qué es, muy brevemente, esta incorporación de la perspectiva de género, del feminismo, en la práctica de la planificación urbana, ¿no? Obviamente es una obviedad, pero creo que no está más aclararlo, ¿no? Lo que se considera en esta práctica de aplicar la perspectiva de género es una no neutralidad del urbanismo, que por tanto, también retrotrayéndonos a las primeras imágenes, ¿no? Esta, que no nos sirve más este hombre universal, abstracto, único, un ser único que nos comprenda a todos, sino que se trata precisamente de poder trabajar con la múltiple variedad de personas que habitamos los sitios para poder hacer algo mucho más inclusivo. No la inclusión desde la abstracción, que en realidad son espacios poco incluyentes, como puede ser este resultado, ¿no? Y también trabajar en una ciudad, un poco la red cotidiana, en una ciudad que incorpore estas experiencias cotidianas diferentes que de momento tenemos hombres y mujeres debido a los roles de género. Y en porcentaje seguimos teniendo un 70% de las tareas de la reproducción, las tareas del cotidiano, del cuidado cotidiano, está a cargo de mujeres. De todas maneras, el urbanismo con perspectiva de género no es un resultado formal,
es inclusivo por definición, es un proceso, no tiene, porque una de las cuestiones que más hemos batallado y que siempre hemos encontrado como cuestionamiento, bueno, pero ¿cómo es? ¿Cómo es una calle con perspectiva de género? No es de ninguna manera, tienes un proceso, tiene que ver con una manera de mirar, de preguntar, de entender, de incluir a quién, ¿no? Y de alguna manera, sí, dicho así directamente o muy directamente, es visibilizar lo invisibilizado desde un discurso hegemónico que sigue siendo masculino, de clase y etnocéntrico. Una referente, no la única, de hace unos años, pero inevitable, es el libro de Jane Jacobs, Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, que algunas cuestiones que podemos sacar del libro que enlazan con lo que es la perspectiva de género aplicada al urbanismo, una es la experiencia vivida múltiple como conocimiento de lo urbano. La experiencia como conocimiento es algo que las mujeres en la práctica del microurbanismo que han hecho a lo largo de la historia siempre ha estado presente, y esta experiencia ha sido siempre holística, no ha sido de un sector, pragmática, saber que hay un problema y cómo lo resolver, inclusiva, porque ha integrado a todo el mundo, y creativa, buscar soluciones ante con mínimos recursos y ante múltiples dificultades. La ciudad como sistema complejo, también Jane Jacobs en su libro habla que le sorprendía aún en los años 60 cómo el urbanismo se regía muchas veces por una ecuación de variables simples, ¿no? A una, ¿no? O sea, cantidad de obreros en una fábrica, cantidad de viviendas en otro lado, transporte público en un lado a otro, y con eso se podría solucionar, sino que es un sistema de múltiples variables, en donde además hay que incorporar esta coactuación, es un palabra inventado, y la corresponsabilidad. Y esto se basa en apoyo mutuo, que hay muchas experiencias de mujeres que de apoyarse unas a otras, como es este caso de un equipamiento en La Paz, Bolivia, que es se llama la Virgen de los Deseos, es una especie de equipamiento múltiple que sirve para formar mujeres, para proteger mujeres, para una guardería para los niños de mujeres que trabajan en la calle o como en el servicio doméstico todo el día, es una guardería abierta 24 horas, y son todos y proyectos que se basan precisamente en necesidades reales. Esta guardería 24 horas está porque saben que hay mujeres que tienen niños y que trabajan a la noche en la calle o que no vuelven a su casa a dormir. Por tanto, una guardería, una escuela Bresol, se convierte en un espacio con otras características de aquella que pensamos 4 horas, 5 horas, que la vendrá a buscar alguna persona. No me detengo en el trabajo ese. Las personas son el centro. También sé que muchos pensarán que es muy obvio, pero desgraciadamente muchas veces vemos muchísimos proyectos en que las personas no somos ni mucho menos el centro. Y como ejemplo, diría en este caso, son las personas reales y no abstractas las que dan razón de ser a un proyecto, que esto requiere mucha observación y participación. Y este proyecto de Viena, que también es un proyecto de mínimas, con un presupuesto de mínimas, que se basa precisamente en la mejora de un barrio a partir de observar quién utiliza el espacio público a las 3:30 de la tarde, a la hora que teóricamente en un barrio dormitorio está todo el mundo fuera. Pero hay muchas otras personas que a esa hora habitan, viven, trabajan en estos barrios. Desde esta perspectiva hemos colaborado, tanto José María Montaner como con Puncís en Buenos Aires, trabajando precisamente en la observación, en la mapificación, para la mejora de los barrios autoproducidos. Aquí la gran discusión, y la discusión allí con urbanistas, era, bueno, pero falta lo estratégico, lo general. Lo estratégico general está, pero realmente lo que falta siempre es esta información de pie de calle, esta formación, escala uno en uno, que cuando llega, ya llegó tarde, ¿no? Porque ya se decidieron un montón de otras cosas. Entonces, lo que obviamente no estamos diciendo desde la aplicación de esta perspectiva es negar otras informaciones, sino sumar una capa más de información con igual peso, no después, ¿no? Generalmente, entender la estructura de la ciudad es tan importante como entender qué pasa en ese cotidiano, en la puerta 1 de la calle 2, para ver cómo va a funcionar esa estructura general. Entonces, desde las listas, los recorridos y reconocer aquello que además en estos territorios, con las herramientas más, con un plano, aquí te explica muy poco lo que sucede, porque bueno, en territorios donde hay una mezcla de lo formal e informal y que todo cambia todo el tiempo, realmente si no haces otro tipo de miradas y otro tipo de análisis, poca información se puede sacar de los planos generales. Y aquí lo que hemos intentado trabajar es
proponer obviamente, la red cotidiana, pero cómo priorizar qué calle voy a asfaltar, voy a poner saneamiento, claro, en todas, sí, pero no puedo. Entonces, ¿cuál priorizo? Priorizo aquella, ayer en Alguero, los estudiantes me decían, bueno, la principal, porque es la que pasan los coches, pero no es la principal para la cotidianeidad. La principal para la cotidianeidad es aquella que une la máxima, o aquel recorrido que une la máxima cantidad de puntos de asistencia cotidiana. Plazas, transporte público, escuelas, salud, sitios de trabajo, etc. Y también generar, intentar generar unas herramientas que permitan que el urbanismo se acerque no solo a los habitantes y a las habitantes del sitio, sino también a las otras personas que trabajan para hacer este lugar mejor, que no solo son los urbanistas, los arquitectos, arquitectas, sino que son también personas que vienen de otros campos de conocimiento y que posiblemente también un plano les es algo ajeno. Y sin embargo también tienen mucho que informar al proyecto. Entonces, bueno, esta fue una propuesta para Buenos Aires de cómo hacer para una secretaría que tiene una gestión triple social, política, de presencia política institucional y urbanística infraestructural, cómo hacer que haya algún elemento posible de diálogo entre estas tres áreas para que poder entender, porque la información sobre qué hacer no solamente la tiene qué hacer y hasta cómo hacerlo no solamente la tiene las arquitectas que están pensando el proyecto. Y ya terminando, no he hablado de sostenibilidad, dirán, aquí falta uno de los tres temas, precisamente porque estamos convencidas que hay una confluencia muy grande y que todo aquello que se defiende desde la perspectiva de género, de los feminismos, tiene una profunda confluencia con lo que desde la ecología o desde la sostenibilidad se defiende como una ciudad sostenible. Por lo tanto, y la sostenibilidad en la ciudad tiene que hablarse, ¿no?, de la sostenibilidad transversal, donde entra obviamente la energía y la naturaleza, pero donde entra lo social, lo económico y las personas en principio. Pues gracias. Muchas gracias, Zaida. Yo creo que has planteado muchísimos frentes, muchísimas líneas de trabajo, ¿no?, muchísimos temas que están en la ciudad ahora mismo, ¿no? Y yo propondría que si hay reflexiones que interese contrastar, ¿no?, sería magnífico, ¿no?, sobre aquello que se ha propuesto. ¿Algún comentario? Pasa. Buenas noches. Bueno, muchas gracias antes que todo por la exposición muy, muy bonita. Sabes que cada una tenemos nuestras obsesiones y nuestros temas y nuestros objetos de estudio, conceptos preferidos, y yo trabajo en torno al tema del comunal, del procomún, digamos, de los conceptos que giran en torno a procomún, comunal, bienes comunes, sus diferencias y tal. Y quería simplemente preguntarte si te resuena esto en algo o si lo usáis, si habéis pensado algo al respecto, si es un concepto que está en vuestra órbita de trabajo cotidiano o no. Gracias. ¿Alguien más se anima? Yo te quería felicitar por el rejuvenecimiento que me llevas a lo que hacíamos en los barrios en los años 60 y que no era académico y que se ha podido meter en la escuela de alguna manera con calzador. Y entonces la lucha vecinal con multidisciplinar y multiprofesional fue la que llevó a unas soluciones que luego algunos compañeros desde la propia administración pues le metieron un corsé. Quizá decir una cosa muy bella, pero tampoco era lo que la base vecinal movió en los años 60. Se fue logrando. Pero la felicitación mayor es de la que yo, habiendo sido profesor de construcción en la escuela durante casi 30 y pico de años, estaba escandalizado de que no podíamos hacer proyectos finales de carrera de rehabilitación. Esto nos costó muchísimos años
Y eso que yo colaboraba con Montañola en un taller sobre arquitectura antigua en el Ampurdán y toda la historia. O sea, me respetaban porque era del sector de la piedra. Pero era un escándalo que no podíamos hacer proyectos finales de carrera, ya no de rehabilitación monumental, que parece la más seductora para incultos modernos, sino la de 1.200 viviendas con aluminosis, o ver qué se hacía con un barrio como Del Besós. Afortunadamente se ha ido transformando, pero te felicito por esto. Y luego porque estos proyectos dan sentido a la realidad de las cosas. Y luego te quería decir una cosa. Estos últimos días, con el cuento de Facebook, el bombardeo de la arquitectura de género hace que algunos que estamos en la frontera compartida de los géneros no sepamos en qué lado del género estamos, si hemos salido del armario, si estamos en otro armario o si no merecemos estar en según qué armario. Porque a veces, a mí, a mi edad ya, que admiro todo la mujer diaria, la arquitecta del día y toda la historia esta que estáis publicando, es como un máster doméstico que te tengo que agradecer vivamente y que recomiendo a los que hacen Facebook que se lo miren porque vale la pena, nada más. O sea, yo miro la vida en positivo, o sea. Gala, ¿quiere preguntar algo? Aún no. Bueno, contesto a esto si se van pensando. A ver, lo de procomún o lo común o comunal, no lo hemos explicitado así, pero sí que entendemos la práctica y el trabajo que hacemos con otros colectivos y por lugares por construir algo comunitario, algo de todas, todos. No tenemos trabajado, al menos ahora yo, el tema. Sí que se me suena, pero sí que trabajamos por lo común, sí, por lo común se entiende un espacio construido entre todas y todos, lugares autogestionados y compartidos, sí, pero no asignatura pendiente. Y bueno, gracias por tu intervención y yo creo que podemos salir todos del armario, estar todos fuera y estaríamos mucho mejor. Y me alegro que te interese esta iniciativa que comentó, es una iniciativa hecha, lanzada el 8 de marzo, por un grupo de, en principio, 10 mujeres, que creo que se van sumando más, que estamos escribiendo biografías de mujeres arquitectas. Se llama Un día, una arquitecta. El desafío inicial fue, lo vamos a hacer un año, ya tenemos lista de mujeres para 2 años seguro, y no de recientes, no de actuales. De momento hemos publicado todas nacidas antes del, llevamos 40, todas antes del 1900. Bueno, un poco también para intentar darle la vuelta a esto, que muchas veces en clase, haciendo como broma, digo, bueno, a ver, díganme, nombres de arquitectas y urbanistas, mujeres. Bueno, Zaha Hadid, Carmen Pinós, Benedetta Taliabé, Caso Seima y Carmen Pijem, y se acabó, ¿no? Hasta ahí casi que llegamos con suerte, ¿no? Y hay muchísimas. Lo que pasa es que realmente, bueno, por muchos motivos, no se recuerdan sus nombres, o se recuerdan como tangencialmente cuando se las nombra, que no quedan fijadas en la memoria. Hola Zaida. Te quería preguntar un poco respecto a algunos de los planteamientos que has explicado, que era como indirecto en algunos procesos que se han producido en el espacio público de Barcelona, de una manera sui generis, el papel del turismo. Es decir, ¿cómo ves en esta conceptos de globalización, en estos conceptos de si es un problema, si es un factor, tanto la arquitectura para el turismo o la forma para el turismo como el modelo o que la gente se mueve de forma incansable, saturando todos los espacios? ¿Cuál es el papel? ¿Cuál crees que en el urbanismo debe ser una cierta paradigma al respecto de ello, ¿no? Difícil respuesta. Claro, obviamente turismo, todos somos turistas, a todos nos gusta pasear y conocer otros lugares, pero creo que como todo ecosistema tiene un límite, ¿no?, de carga. No puedes tener más turistas de lo que el espacio admite, no puedes tener, no sé, 100, no sé cómo se puede controlar, pero cientos de grupos ahora en este momento, de escuelas, casi todas ahora, que
locales y externas que colapsan las calles, donde primero empezando porque nadie sabe gestionar el espacio que utiliza, ¿no? Se para en el medio de una calle, hoy libretería, parados en el medio de la calle a 5 pasos de la Plaza San Jaume. Párense en la Plaza San Jaume, no molestan, molestan menos, ¿no? Pero libretería, cortan el paso. Entonces, por un lado son las cantidades que se mueven, ¿no? Y si tú vienes con una cantidad de gente, no deberían poder usar el transporte público, lo siento. O sea, más de 20 personas juntas no pueden usar el transporte, o más de 15 no pueden usar el transporte público, porque lo colapsan, ya va colapsado, ¿cómo subes a un autobús, grupos? Yo hago un curso de verano y en un año dijimos, no, hagamos transporte público porque así norteamericanos no están acostumbrados a usarlo. Dije, no, ni loca, porque me daba vergüenza subir a un autobús con 15 chicos, porque sentías cómo colapsabas ese espacio. Por tanto, creo que hay toda una cuestión de gestión, primero de cantidades, que no puede haber tantas, pero bueno, supongo que eso te retrotrae a cosas mucho más grandes, ¿no? ¿Cuántos aviones llegan? Etcétera. Y luego, bueno, hay proyectos de todo tipo, desde números, o sea, plazas hoteleras no pueden ser infinitas, no pueden llegar a infinitos cruceros. Pasa que mientras estemos con una dinámica económica y que si no nos dicen que si no se rompe todo, donde cada vez es más, pero ya sabemos a dónde nos lleva el cada vez más, ¿no? Si no es cada vez más, no es ninguna manera. Y creo que equilibrar, y yo creo que también es la gallina de los huevos de oro. Yo, al final, a un turista que viene a una ciudad donde solo se encuentra con turistas, no sé si le gusta mucho, si vuelve, pero no vuelve, ¿no? Cuando, y vale más turista que tenga ganas de conocer el sitio, que se mueve, y por ahí que sean menos y no tantos, pero bueno, es un tema que no solo es urbanístico. De urbanismo yo creo que, entre otras cosas, implicaría en el uso, por ejemplo, de los espacios públicos. Las plazas cada vez son más espacios vacíos sin nada, ¿no? Son simplemente superficies donde después se pondrán terrazas, pero no. Cada vez las plazas tienen menos bancos, menos árboles, menos juegos para niños o para grandes, no, cada vez hacemos menos cosas. Otras cosas, pensar, bueno, ¿qué necesita el uso intensivo de la ciudad? Por ejemplo, necesitaría de baños públicos, no hay. O sea, tenemos wifi y enchufes, pero no tenemos baños públicos. Pues si pone usted un enchufe, también póngame un baño público. Y en el mundo hay baños públicos en las calles y no pasa nada, ¿no? O sea, Japón está lleno de baños públicos en las calles. Y hay diseños fantásticos, hacen concursos, porque vas al, no sé, el Palacio de Osaka y está lleno de baños con unos diseños súper estrambóticos, ¿no? Porque, bueno, harán concursos de diseño, no sé. ¿No? Pero, bueno, empezar a pensar todo lo que implica, que no solo es recibir y sacar, bueno, como, ¿no?, muñir a la vaca cada vez más sin darle más a la vaca esta, ¿no? No aprendemos, ¿no?, que si inflamos mucho un globo, se rompe. Entonces, bueno, pero supongo que no es solo una cuestión de la ciudad, es mucho más amplia. Al hilo de esto del turismo, con algún trabajo que vamos llevando de una manera casi ácrata, el propio último descendiente de los Medici, de Florencia, que preside una fundación para salvar Florencia, que seguro que la conoces, o sea, no saben cómo cortar Florencia porque no se puede hacer ningún caso de nada. Pero yo no creo que sea la apetencia de venir, sino la gestión de recibir. O sea, la gestión de recibir las ciudades y los sitios es importante. En estos momentos que parece que hay profetas, que todo renace, el otro día hablaba con gente de la costa de Gerona, la llamada Costa Brava, y están todavía pensando que volverá la Wagner, el John Baine, a la Gavina y todo esto, pero no lo digo de chiste, lo digo de cierto, y que harán paellas con bogavantes y tal. Y la cocina, no se ha estudiado. Esto no es problema del turista, esto es problema de la gestión. Por mi diabetes tengo que caminar mucho, y cruzo Barcelona por muchos sitios. Pues yo me vengo desde la Plaza Tetuán, me voy hasta el campo del Barça, y voy pasando, cuando llego a Pau Clarís, me desvío para no cruzar Paseo de Gracia, porque no puedes, o sea, es casi como la Rambla, o sea, has de ir a ver como a la salida del campo del Barça. Claro, canalizar los millones que vienen solo en el eje este vertical es una cosa que no creo que sea culpa de esta gente, sino que es ver qué pasa y qué collons es fama que estas historias, ¿no? Y bueno, no sé, que el debate del turismo, la ciudad y todo esto es otra cosa que está abierta en otro frente también,
que se está haciendo y que me parece que es importante. En el Ponte Vecchio no puedes hacer nunca una foto que no te salga menos de 15 personas, ni a las 3 de la noche. Claro, y esto nos hace gracia, pero bueno, esto destruye que la mejor tienda de jamones que había en la boquería solo vende paquetes de plástico con serrín de jamón, tacos de jamón y taconcitos de jamón, que es lo que ya, la gente ya, me decía un hotelero, que ya no puede bajar a comprar los buenos jamones en la boquería porque el tío ha renunciado a vender jamón, vende esto que es lo que vende, claro, y hace pasta. Y esto sí que es un problema que nos lleva a una cosa. Y luego lo que quería decir antes, y perdonad, pero es que me siento a gusto en esta conferencia, y es que todo este ambiente que has explicado nos lleva a un debate que aquí se ha obviado, que es la gran cagada de arquitectura de pasarse a una universidad politécnica. Es una carrera de humanidades, es de humanidades, y fíjate que estás poniendo un modelo y que las prácticas que cada vez se requieren. Y yo estaba en el departamento de construcción, hormigón armado, o sea que lo digo desde aquí, o sea, lo tengo clarísimo. Pero una cosa es construir y la otra es depender de fórmulas, normas y mandangas que nos han alejado, y a esta gente joven que está haciendo estos proyectos y que no tienen muchas tutorías de gente con buena experiencia, se les está llamando extraterrestres casi, o delincuentes a veces. Y esto es un drama, porque se ha perdido el sentido de beaux-arts y se discuten fachadas con normativas establecidas por gente que solo hace normativas. Perdona, ¿eh? No, está bien. Gracias. ¿Qué hacemos? ¿Algún comentario más? Si hay algún comentario más, y si no... ¿No? Bueno, pues, muchas gracias. Yo creo que nos has abierto todos los campos estos en los que te mueves, y yo creo que son objeto de reflexión que tendremos que ir desarrollando en futuras sesiones entre todos. Muchas gracias, Zaida, y buena noche a todos.